Y bien, no sé por dónde empezar, porque para fortuna tuya has llegado a un videojuego de los mejores que yo he jugado, que pocos te han contado, pero que existe. Un juego con ambientación 100% cyberpunk, ambientado en los años 2091, donde van a influir todas las categorías o todos los elementos que necesitamos para estar en una ambientación o en un mundo cibernético, en un mundo tecnológico, en un mundo cyberpunk, que es un hacker, que es una mega corporación y que es un arte gráfico de tecnología. Bien. Has llegado, ya sea por la portada, por una recomendación, pero has llegado a un juego brutal. Este juego lleva en el mercado, ya va, te voy a poner una pequeña pausa para que tú me digas de qué año piensas que es este juego con solo estas imágenes. 5 segundos. Listo. ¿Adivinaste el año? ¿Viste esas imágenes? ¿Piensas que lo acaban de sacar ayer mismo, que es un juego nuevo y actual? Pues no. Este juego se llama Ruiner. Este juego salió en el año 2017. ¿Tú puedes creerlo que esté tan vigente hoy en día, que sea brutal? Y no solo el arte gráfica, sino arte de combate, las mecánicas de combate, la historia, todo está brutalmente realizado. Ruiner es un emocionante y brutal juego de disparos ambientados en los años 2091 en la cibermetrópolis de Rengkok. Un sociópata trastornado se rebela contra el corrupto sistema para rescatar a su hermano secuestrado y descubrir la verdad, guiado por una misteriosa amiga hacker. Combinaremos reflejos sobrenaturales, herramientas mejoradas y arsenal de enemigos muertos con el objeto de desmantelar a los titanes corporativos del tráfico de virtualidad en el cielo. Así como has escuchado, en las mecánicas de combate encontraremos un sistema de habilidades bastante increíble que nos permitirán, de acuerdo a los puntos que vayamos consiguiendo durante nuestros combates, modificarlo de acuerdo a la estrategia que necesitemos dependiendo del boss a que enfrentemos. Así que aquí vas a poder modificar la habilidad que tú requieres porque seguro morirás muchísimas veces y no debes frustrarte porque el juego no es sencillo. Aquí les voy a dejar unas imágenes de combates que he tenido en el videojuego un poco más adelantado, donde hemos tenido habilidades bastante buenas desbloqueadas y donde hemos luchado hasta el final con un megaboss increíble. Este juego tendrá una duración si te enfocas en él y si culminas los stage o los niveles de una forma moderadamente rápida, tiene una duración de más de 30 horas. Así que tendrás historia, tendrás campaña, tendrás batallas y Elden Ring creo que se quedará un poquito loco cuando veas los combates con los boss que vas a tener aquí porque la velocidad es frenética. La banda sonora, sinceramente, te hará pensar que estás en una mega corporación y pensarás en pura tecnología, en ciberseguridad, en ciberataques, en todo lo relacionado al mundo del futuro, cyberpunk. Así que atentos al gameplay que te voy a dejar a continuación. Debes verlo hasta el final porque cada frame vale mil veces la pena y no te vas a arrepentir de haber visto este video al día de hoy. Este juego al día de hoy que lo estás viendo tiene un descuento de casi el 80%, 90%. Tiene un costo el juego de menos de $2. O sea, menos que una malteada, menos que un almuerzo, menos que una merienda. Así que hoy no meriendas y ve y cómprate este juego ya porque vale mil veces la pena y te va a dar mucha más satisfacción. Solo te voy a pedir por favor que te suscribas, que es totalmente gratis y con tan poco me ayudas muchísimo y a crecer en el canal, a la comunidad y avanzar en todo este mundo del gaming. Dale un buen like para que recomienden este video a muchas más personas y se enteren que existe. Sígueme en mis redes sociales para enterarte de noticias, actualizaciones, lanzamientos y mucho más. También te regalo juegos en PC totalmente gratis semanalmente, pero tienes que seguirme porque solamente puedes reclamarlo por tiempo limitado. Bienvenido al mundo Cyberpunk. Este canal es Pro Cyberpunk. Te encantará todo lo que verás tanto en este juego como en el canal. Así que disfruta este gameplay y déjame en los comentarios qué te pareció y qué estrategia hubieses utilizado tú para combatir a estos enemigos.
anything too much. Stop right there!
Thank you.
Mm-hmm.